Entre las calles Miguel S. Rivera y Agua Dulce de la colonia Lomalinda de Guadalajara, policías municipales localizaron el cuerpo de un hombre segmentado y cubierto de bolsas plásticas. Al filo de la medianoche de hoy, vía reporte de Radio Elementos de la Policía Tapatía, fueron informados de un bulto sospechoso sobre las vías ya mencionadas. A su llegada corroboraron la emergencia: el cadáver se encontraba abierto y cubierto en plástico. De acuerdo con información proporcionada por la Dependencia de Seguridad Municipal, la víctima de 30 a 35 años de edad no tendría más de dos horas de evolución cadavérica, todavía mostraba sangrado y no presentaba olor a putrefacción. La autoridad municipal aseguró que en los alrededores no se localizó a ningún testigo que pudiera proporcionar información. Por protocolo, los efectivos decidieron acordonar el área próxima al macabro descubrimiento para comunicarse con agentes, investigadores y peritos forenses quienes se encargaron de iniciar con las primeras pesquisas. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González. Guardia Nocturna.